ya qué? Dicen con pasmosa resignación ciudadanos que viven su día a día expuestos al tóxico cauce del río Santiago. Ellos, todos los días, reciben la visita de la muerte, de la enfermedad. Pese a las denuncias ciudadanas, pese a las visitas de altos funcionarios, pese a la macro recomendación, lo que pasa en este río parece nadie detenerlo. Vea usted. Afecta a otro tipo de derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Muchas personas tienen que verse desplazados precisamente porque ya es insoportable no solamente el olor, sino las afecciones en la piel, las afecciones en el tipo de salud que está generando esta grave contaminación. Y hasta la fecha, todo lo que se ha hecho, incluyendo la venida de Naciones Unidas, y la ida de nosotros con ellos, no ha sido posible la remediación de esto. La verdad nos afecta el olorón y los zancudos, y más aparte pues mi carro, mi camioneta se pues, está pudriendo de arriba, yo pienso que voy a soltar un químico o algo, y todas las cosas de fierro como ves se pudren y de todo se pudre, y pues nos afecta, en la noche sale mucho zancudo para los niños, el olorón huele feo, y yo pienso que eso es lo que les hace daño. Mis cosas de oro y de plata se están haciendo negras. Y las limpio, y en cuanto las limpio, ni como a las 2 horas, ya están otra vez todas negras. Miren. Los olores y lo del agua. ¿Eres capaz de lavarte los dientes? No, yo me los lavo con agua de garrafón. No sé qué pasa o qué químicos, no sé qué usarán, que la lámina se carcome. Es fierro y vea cómo está de carcomido. Andamos viendo, ya que a ver, si no, a ver qué se hace. O sea, ya que. Ya que. A finales de los 90 se escucharon las primeras alarmas. Desde la década anterior, la zona de los municipios del Salto y Juanacatlán, que se asienta junto al río Santiago, se convirtió en un corredor industrial con la instalación de casi 100 empresas. La falta de una regulación adecuada y de una autoridad que vigilara al respeto de los derechos ambientales y humanos permitió que lo que solía ser un paraje natural, exuberante, hermoso, fértil, se viera invadido por una espuma mortal llena de componentes químicos, muchos de ellos cancerígenos. Hoy son más de 400 empresas. Esa espuma venenosa y todo lo que representa se ha cobrado cientos de vidas y ha puesto en evidencia la incapacidad de los 3 niveles de gobierno para coordinarse y rescatar lo que ha sido señalado como una zona de desastre ambiental. Lo único que se ha hecho así con mucho gritos y escándalos fue las 2 plantas de tratamiento, la del Ahogado y la de Agua Prieta. Pero bueno, ahí dicen que tratan el agua. Yo creo que sí la tratan, pero es mucho más la que no se trata. No, desafortunadamente las plantas de tratamiento han servido nada más de ornato porque pues no hay disciplina entre los industriales y los inmobiliarios para poder respetar las leyes ambientales ya vigentes. Y las instituciones de los 3 niveles de gobierno han sido incapaces o incompetentes para poder sancionarlos. Pero es una planta, María Antonieta, que fue diseñada y construida para tratar aguas residuales, no de tipo industrial. Y las que realmente están generando la contaminación en el sentido de que esa contaminación se refleje en metales pesados en la ciudadanía y que es la que está provocando enfermedades de tipo renal, cánceres, etcétera, etcétera, son precisamente esas aguas que están vertiendo las empresas. Aparte el zancudo. Zancudo, pero a morir, bolas de zancudo, ya como a las 7 están unas bolas de zancudo. Han venido a fumigar, pero nos dijeron ellos mismos que si no fumigan todos los, por ejemplo, el Salto, todo eso a la redonda, si no fumigan ellos, dijo, de nada sirve que fumiguen aquí. Dice, porque se vuelve a hacer el huevecillo, se vuelve a venir de allá para acá otra vez. Y yo creo, sí, porque hay muchísimo zancudo. ¿Ya llevan mucho tiempo aquí ustedes? Pues ya, bastante. ¿Y aguantan?
pues, ¿qué más hacemos? No, pues todo el tiempo está la pestilencia. Tenemos que tener cerrado todo por lo mismo, porque todo se mete, el olor. El calor. Insoportable, horrible. Los moscos. Los zancudos, como aquí abajito está un, también una, ¿qué es? ¿Arroyo? Es un arroyo, un canal. Y en zancudos, a partir de las 6 de la tarde, aquí andan. Y hervidero. Diario tenemos que estar poniendo raidolito. ¿Cuántos niños tiene? Tengo 4. El 27 de enero de 2008 ha quedado registrado en la historia del país como un momento particularmente infame y vergonzoso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, emite una macrorecomendación sin precedentes, dirigida a 14 municipios, con 68 puntos a atender por cada uno. Al entonces gobernador del estado, Emilio González Márquez, con 100 puntos a considerar. A la Comisión Estatal del Agua, con 13 puntos. Y al CIAPA, con 24 puntos. Derechos Humanos enlistó una larga serie de acciones que deberían ponerse en marcha cuanto antes para sanear las aguas del río. Una labor titánica, sin duda, que requería de una cuidadosa y extremadamente eficiente colaboración entre la sociedad civil, gobierno y la comunidad de científicos y especialistas ambientales. Que a estas 17 autoridades se involucre, se coordine y haga las acciones de su competencia la autoridad federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, quien esta autoridad, aunque no es competencia estatal, sí en la propia recomendación se le dirigieron diversas exhortaciones y no ha cumplido. La situación es desesperante por ese lado, porque tanto tiempo, tantas quejas, tantas reuniones, tantas visitas, tantos premios a los periodistas por hacer buenos reportajes, buenos trabajos. Y nosotros seguimos igual. O sea, aquí el jodido es el ciudadano. ¿Cómo está el ciudadano? Mira, el ciudadano ya no cree en nada. Podemos ir a la cascada y está cubierta de espuma todo su cauce como si fuera nieve. Y eso, las exposiciones al ácido sulfúrico, al metano, todo eso está provocando graves daños a la salud de los habitantes. Y creo que lo han pasado en discursos. Todos los municipios metropolitanos presumen de los avances, pero podemos cotejar la calidad de vida con las personas y también la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que está creciendo cada día. La región que rodea al río Santiago se ha convertido, desde que se emitió la macro recomendación, en una arena y tribuna política, desde la cual las diferentes autoridades y los distintos partidos se han lanzado provocaciones, culpas, señalamientos y, por supuesto, acusaciones. El pleito se ha extendido en todas direcciones y todos han entrado al ruedo. Activistas, ONGs, medios de comunicación, empresarios. Y durante casi 10 años, lo único que no ha hecho es extender los brazos y colaborar juntos. Han pasado 20 años desde que comenzaron a registrarse las primeras muertes por la contaminación de la cuenca del Ahogado. Casi 10 años desde la macro recomendación de derechos humanos. Y ni siquiera se ha iniciado con una recuperación real del río Santiago. Las autoridades informan de supuestos avances, pero ninguno se traduce en un intento serio, ni científico o políticamente, para sanear las aguas y devolver la vida a un cauce de muerte. No lo están tomando en serio, pero deja que no lo están tomando en serio. Están incumpliendo con su obligación que por ley tiene la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es aquella dependencia federal que tiene la obligación, dentro de otras, inspeccionar, supervisar y sancionar a aquellas empresas que están vertiendo sus desechos de agua de tipo industrial sin previamente tratarlos a los cauces naturales, como puede ser el río Santiago. Todos los candidatos que han pasado por el gobierno del estado, gobierno federal, gobernadores, llegan a tocar puerta y te dicen: yo te voy a sanear el río. Ya la gente ya no cree en esa historia, porque nadie le ha hecho un poquito de avance. Ya después de 40 años de tener la problemática, pues
todavía no saben el alfabeto, no sé por qué no entienden. Todos se van por el olorón, porque sí, sí huele demasiado feo. ¿Cuánto pagas de renta? Pago 1,000 pesos de renta. Por eso nadie quiere venirse, ¿verdad? No, hasta que las rentas más baratas son de 500 pesos. Vea el que abandono está, total abandono. En Tlajumulco yo les dije, ¿verdad?, de los alborotantes, de la luz, de que hay, pues que está muy sucio y todo. Me dijeron que, una señora dijo que ni siquiera le estaba entregado a Tlajumulco. ¿Este fraccionamiento? Sí, que ni siquiera lo han entregado. Y que le dije, bueno, entonces, ¿cómo? Hasta le dije ahora de las votaciones, le dije, bueno, ¿y cómo cuando tienen el voto vienen por uno y cuando se ofrecen algo no está registrado? En febrero de 2017, el gobierno del estado y los 14 municipios enlistados en la macro recomendación acordaron instalar una mesa interinstitucional para establecer acciones de saneamiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que hasta el momento el Poder Ejecutivo había cumplido con un 46.51% de las acciones requeridas. Pero, ¿qué significa ese porcentaje? ¿Cómo se define su cumplimiento si ni siquiera se cuentan con las herramientas, la medición para dar certeza a la veracidad de sus avances? Y estos no son notorios tampoco en ningún lado. Y cada quien dice el avance que lleva de acuerdo a su criterio. Eso no me parece a mí como muy lógico, como muy fundamental, así como muy creíble, porque yo he revisado algunos avances de algunos municipios y se me hace más simulación que realidad. Más de 50 años que no se ha volteado, que no hay una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno, uh-huh, y que mientras no exista tal coordinación, muy difícilmente en 5 o en 10 o en 15 años no se va, el problema no se va a erradicar. Se harta uno de la incompetencia de los gobernantes, pero creo que no nos vamos a cansar hasta ver que esto vaya cambiando por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos, que son los que están aquí todavía. Yo las fotos las saco casi diario porque paso el salto diario. Y no hay ninguna diferencia entre hace 9 años, 7 años en las fotos. Eso quiere decir que la contaminación sigue igual. Mientras las autoridades aseguran avanzar en las acciones de saneamiento con resultados que solo se ven en el papel, hay una realidad que sí es tangible y se puede medir y palpar de forma precisa. La espuma que revolotea entre las aguas pestilentes es imposible de ocultar. El Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto contabiliza más de 670 fallecimientos en los últimos 8 años y más de 680 casos con insuficiencia renal, 230 con cáncer y cerca de 2,000 personas con enfermedades en la piel, en las vías respiratorias y en los ojos. Más lo que se va acumulando, o sea, más fraccionamientos, más empresa, más productos químicos nuevos. Entonces, todo esto, al no hacer un proyecto de remediación que diga hasta aquí, ya. Por ejemplo, ayer que estábamos platicando con el doctor este de Brasil, que vino a darnos esa bonita conferencia sobre toxicología agrícola, dice, señores, aquí estamos muy mal, en ninguna parte del mundo se ve esto. ¿Sabe lo que le está afectando a los niños? Pues muchos se ponen malitos de la calentura y de otras cositas. A muchos les ha dado el dengue. Por eso. Los olores son muy fuertes, aparte si hay muchos zancudos, llegas y no, es un olor horrible, horrible. Yo aquí tengo viviendo apenas 1 mes y ¿sabías? No, yo no sabía absolutamente nada de la planta tratadora y en cuanto llego es un olor insoportable que hasta náuseas dan de querer vomitar por lo mismo de que es un olor feo, 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 feo. Moscas a morir, hay de todo aquí. El caso de la cuenca del Ahogado ha sido tan escandaloso que ha llamado la atención de muchos organismos, tanto dentro como fuera del país. Desde organizaciones activistas tan importantes como Greenpeace, comisiones especiales de la ONU, académicos de las universidades, los más respetados, por cierto, cineastas, periodistas, todos hemos escrito, investigado y publicado todo lo referente a esta catástrofe ambiental. ¿De qué ha servido? Que estamos más contaminados, desde el pelo, los ojos, todo, nada más para asustarnos más. Pero yo lo decía también a la Secretaría de Salud, bueno, señores, yo no conozco ningún programa específico, ni un programa especial o alguna acción especial
para esta zona, ¿qué tienen? ¿Qué han hecho? No, bueno, es que hay programas. No, no, no. Los programas a nivel nacional no los critico, ni los estoy diciendo que no existen. Yo quiero saber qué hay para la zona donde está el polígono de fragilidad ambiental aceptado y decretado. Y la autoridad que es la encargada de verificar e inspeccionar y en su caso sancionar, tienen 3 inspectores para 3 estados. Pero aparte de ello, la regulación jurídica les obliga a los inspectores a 24 horas de anticipación, María Antonieta, avisarles que van a ir. Porque en ninguna parte del mundo, yo creo, encuentras unas fotos así con como con hielo volador, ¿no? Es espuma tóxica. La CEA, Comisión Estatal del Agua, todavía no cumple el 100%, está en el 90%, pero eso no se traduce o no se refleja que la gente que está viviendo ahí siga viva sin olor a huevo podrido, siga sin esas afecciones a su piel. Es decir, ¿En qué han cumplido? Bueno, aquí lo que se requiere para que realmente esas acciones se traduzcan en una verdadera situación real para las personas que viven ahí. Sin embargo, quizá entre todas, la voz más importante y tal vez la que menos se ha escuchado es la de los propios habitantes, quienes viven cotidianamente con esa pestilencia que les recuerda el acecho de la muerte en un acto tan sencillo, tan habitual, como tomar un vaso de agua con agua de la cocina, lavar la ropa o incluso respirar cerca del río. Graciela González, fundadora de la organización civil Un Salto de Vida, lo resume en una sentencia: a nosotros se nos ha impuesto la muerte. Como si la contaminación del río Santiago se tratara de un problema menor, las autoridades continúan dando permisos para construir más viviendas. Incluso, el gobierno del estado apoya la construcción de una preparatoria que, si bien se necesita con urgencia, se debe cuestionar si los alrededores de la cuenca son un lugar idóneo para una escuela. El ritmo de la vida sigue con su parsimonia habitual para muchos de los funcionarios responsables. Algunos los hemos buscado y resulta casi imposibles de contactar. La presa del Ahogado es propiedad federal. ¿Cómo es posible que un ejidatario venda algo federal, verdad? Pero ya, en fin, ya están ahí las personas y creo que el gobierno municipal pues debería de haberse opuesto, haber informado al gobierno del estado que no era un lugar ideal. La primera etapa son 11 millones de pesos, consiste en un primer edificio que es donde ve trabajando la maquinaria y arreglar todo lo que es el acceso. Y se contemplan varios edificios más, ¿eso los van a hacer también enseguida o cómo está el proyecto? Ese ya no nos corresponde, seguramente lanzarán más licitaciones para ir contratando todas las demás etapas que conformarán todo el proyecto. Hablar de ingenuidad a estas alturas, cuando tenemos más de 40 años con el problema de contaminación aquí en El Salto, pues creo que ya es una ingenuidad muy criminal, porque estamos jugando con la vida de chicos, o sea, ahorita estamos hablando de jóvenes que quieren despuntar así para un bienestar en sus carreras profesionales, pero ponemos en riesgo. Previo a la contratación, Infejal hace un análisis de suelos, el cual nosotros tenemos ya también. Ahí nos indica la capacidad de terreno y de ahí se desprende el tipo de cimentación que nosotros que debemos emplear exactamente. Los gobernantes, desde el gobierno del estado, todas las instituciones deberían de haberse opuesto, la Secretaría de Salud, ¿qué está pasando con ella? Para poder hacer un llamado de atención también, la Secretaría de Educación, o sea, todos los que están involucrados, hacer un llamado de atención y que se reconsidere la ubicación, porque se va a detonar una problemática de salud muy, muy, muy grande y creo que estamos a tiempo todavía para detener eso. Para nosotros es un lugar ideal, la cimentación aquí resultó muy con poca profundidad, el material es muy bueno, tiene muy buena resistencia, entonces aquí no tenemos ningún problema. No tenemos agua, no tenemos material contaminado, está el terreno muy sano, así es. Los centros de salud han sido incompetentes también porque no tienen tantos recursos para mitigar la salud de tantas personas. No tienen ni ambulancia, no tienen nada, o sea, aquí tenemos
problemas de insuficiencia renal y pues aquí no se pueden atender. Como parte de los ponderados avances en el cumplimiento de la macro recomendación, en 2012 fue inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado, proyecto impulsado por las administraciones del expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Jalisco, Emilio González, con un costo de casi 900 millones de pesos para su construcción y un gasto de alrededor de 200 millones al mes para su operación y mantenimiento. La planta no funciona de forma constante, como pudimos constatarlo, y además fue diseñada para tratar desechos domésticos, pero no industriales, y sobre todo no resuelve la poca aplicación de las leyes, la falta de inspección y los altos niveles de impunidad involucrados en el tema. Ay, no, de haber sabido antes, pero pues uno a veces con la necesidad de tener su casita. ¿Cuánto paga? No, aquí es de mi hija, la está pagando. En ratos me dice, ay mami, mejor vámonos a pagar renta otra vez. Pues se da cuenta que ahorita está todo solo por lo mismo, por la calor y por los olores, que a estas horas se vienen muy fuertes. ¿No tienen dónde jugar ni nada? Pues no, porque se da cuenta, mira, está todo solo, baldíos y todo. No, pues ruido no hay, nomás sí zancudos, muchísimos zancudos. Pues no, el olor se soporta, los zancudos no. Porque, bueno, no es mucho el olor si acaso un rato en la tarde, pero los zancudos sí son demasiados. El pediatra hace unas semanas me dijo que mi niña traía mucho sarpullido, que por falta del agua, que por los olores o aguas estancadas. Entonces estamos viendo los vecinos también cómo que solucionen ese problema, que la entuben o algo. O sea, de parte de los vecinos es muy tranquilo, muy a gusto, pero nada más pues con eso, ¿para qué quiere más? Con lo de la planta. Porque sí, los vecinos son muy buenos vecinos, todos los que están, nos damos la mano, todo, y luego también eso se desató un tiempo, todo, la robadera por todos lados. En otras colonias o en otros municipios veo que mandan camionetas para fumigar, aunque sea eso, aquí no hacen ni eso. ¿Le han hablado entonces? Se le ha hablado, también patrullas no entran. Nada, nada. De vez en cuando, cuando uno va y reporta, nomás una semana, dos semanas entran las patrullas, pero ya después, no hacen caso. En 2010, la doctora Laura Miyuki Takasachi, especialista en ciencias médicas y salud ambiental de la Universidad de Guadalajara, siguió a 24 mujeres durante su embarazo en la zona del Salto y Juanacatlán. Luego de varios meses, encontraron que había arsénico en su cabello, lo que indicaba una exposición crónica a una de las sustancias más cancerígenas para los humanos, que además de su altísimo nivel de toxicidad, resulta particularmente peligroso porque no se puede detectar y es imposible saber si lo respiramos o lo estamos comiendo. A partir de estos hallazgos, la doctora Miyuki desarrolla actualmente un proyecto de agroecología que se suma a los esfuerzos de otras asociaciones de la sociedad que han buscado soluciones antes que culpas. Tenemos 8 años y cachito de la recomendación. Es histórica por su formación y es histórica por no resolverla. De cómo se tiene que ir haciendo un recorte de lo que sí es verdad y lo que no es verdad. Es más, yo le solicité que se hiciera una auditoría tanto a los municipios como a la misma comisión en el interior. Le digo, porque la comisión, ¿quién la va a calificar? Pues espérame, le digo, pues ustedes la hicieron, tú la hiciste, ahora tú ayúdame a hacer la auditoría. Incrementar los números de inspectores, pero aparte de eso, que realmente la Comisión Nacional de Agua sancione a esas empresas que están contaminando, que están generando un daño a toda la población. Hay muchos pescaditos chiquitos, mucho levín. Hay muchos, muchos, brincan y brincan al río del río. Ahí ahorita la cascada te arrima si hay mucho. Pero esos llegan hasta octubre, noviembre, que se acaban las aguas. Y con un solo vertido de sabe quién y sabe qué horas, se mueren todos. Porque muchas personas creen que por el hecho de no vivir en El Salto o en Juanacatlán no tienen el problema. Y es una gran mentira. El problema lo tenemos todos. Las voces más pesimistas anuncian la muerte definitiva del río Santiago desde hace años. Sin embargo, existe todavía un posible rescate a través de la ciencia y el desarrollo de proyectos agroecológicos destinados a renovar la vida de los ecosistemas.
tecnología y conocimiento que ya se está aplicando en Juanacatlán. ¿Pero qué tenemos que ir todos? O sea, yo veo que, por ejemplo, en las reuniones no van los empresarios, no van los periodistas, no van los investigadores. Bueno, entonces el político tiene una visión, el investigador tiene otra visión y el industrial tiene otra visión y el ciudadano es el que se jode. Miles de personas llevan su vida cotidiana como caminando sobre una cuerda floja por el simple hecho de estar expuestos a un río contaminado. El próximo capítulo de Para Tomarlo en Cuenta vamos a presentar a ustedes el cómo los ciudadanos de Juanacatlán están tratando de paliar y renovar sus recursos naturales, porque esto es algo para tomarlo en cuenta.